que va, Tabasco tiene que salir beneficiado de eso. Tiene que salir beneficiado de la reforma energética. Tenemos que generar empleo, crecimiento económico y demás. Bueno, pues hay que... No, yo no estoy a favor de las violaciones a los derechos humanos, al contrario. Se tiene que cumplir con la ley. No sé dónde... Pero en los lugares donde no cumplan con los parámetros de seguridad y con los parámetros ambientales, no se podrá llevar a cabo. ¡Dale! ¡Escúchalo! Yo voy a votar por el verde. Si sí me cumplió el verde, si sí me cumplió el verde. Sí. Bueno, yo creo que debemos también de aprovechar y sacar provecho de esa reforma energética. Tenemos que aprovechar la parte de desarrollo social que en ella venía y como ayuntamiento tenemos también que cuidar nuestro medio ambiente. Creo que es parte fundamental y bueno, yo creo que debemos de ponderar incrementar la actividad económica en el municipio del centro y que también debemos de incrementar el respeto de las empresas petroleras privadas y la empresa petrolera estatal para que nuestras comunidades no se sigan quedando en el abandono. Nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos para lo que creo que se va a dar dentro de poco tiempo, que es una gran derrama económica en Tabasco derivado de la reforma energética del presidente Peña Nieto, y que nosotros lo que tenemos que estar es preparados para que quienes van a venir a trabajar aquí, quienes vienen de otros países sobre todo, puedan gozar de seguridad, puedan tener tranquilidad en Tabasco y desde luego que tengan espacios donde poder ir a tener diferentes actividades a realizar.